Bueno, buenos días, buenas tardes, viendo la hora de que están viendo este video. Bueno, vamos a ver cuántos alumnos entran y a qué hora también. Estamos ahí esperando rápidamente. Tenemos a 2, 3 alumnos, luego 9. Buenos días. Buenos días. Esperando, estamos esperando. Wow. A ver. Minuto 1 con 40, minuto 1 con 40. Esperando. Que ya llegó. Presente. Vamos a Ítalo Clavijo. Presente. Ahí, presente. Vea, presente. Jefferson Guamaní. Presente. Luana y Contreras, presente. Yasmín y Pari, presente. Yasmín Pinares, presente. Completo 2, 4, 6, 8, 9, porque yo no puedo. Pero, a ver, estamos en minuto 3 con 30, minuto 3 con 30 y todavía tenemos aquí, todavía, digamos que necesitamos, bueno, ya somos mayoría, algo, ¿no? Por ahí, creo que son 18, si son 18, eso quiere decir que estamos, necesitamos uno más para empezar. Nomás a ver qué está. Ahí está, con medida ya llegó. Bueno, con esto medida ya podemos empezar. Eso, con medida. Ahora sí, realmente vamos a compartir la pantalla. Y tenemos esta. Más que van llegando. Ya, bueno, ahora sí, la mayoría ya está. A ver, bueno, el tema de hoy día, ¿no?
Es Roberto Hernando Romero. Temprano. A ver, oh, el tema de hoy día es el movimiento de traslación. Ya, la clase pasada hemos hecho el movimiento de rotación, ahora vamos a ver el movimiento de traslación. Claro, entonces, estamos viendo aquí unas características de los movimientos, ¿no? Recuerden que en el caso de quinto, nosotros ya hemos terminado los orales, o sea, solamente va a haber preguntas para aquellos alumnos que han faltado y que están mal, nada más. Así que estoy tranquilo y nervioso. ¿Ya? Entonces acá, tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Movimiento de traslación. Y en este movimiento encontramos lo siguiente. ¿No? Según lo siguiente, ¿no? A ver. Bueno, chicos, vamos a ir. Vamos a empezar rápidamente, ¿no? Aquí tenemos lo siguiente. Lo siguiente, ¿no? En lo que respecta a este movimiento, encontramos lo siguiente. Encontramos lo siguiente, chicos. A ver. Acá, como pueden ver, ¿no? Tenemos ciertas características del movimiento de rotación. ¿Ya? Hay unas cuantas características. Y tenemos lo siguiente. A ver. Aquí. Rápidamente. Nos dice. Bueno, siguiente. En el movimiento de rotación, ¿no? Una de las características de este movimiento de traslación, encontramos las zonas térmicas. ¿Ya? Encontramos esto que está acá, zonas térmicas. ¿Qué son las zonas térmicas? Bueno, si tú te has dado cuenta,
El globo terráqueo, ¿no? Está dividido por tres grandes líneas, ¿no? La línea ecuatorial, los trópicos, y los círculos polares árticos. Las zonas trópicas, ¿no? Son aquellas zonas que están cerca a la línea ecuatorial, cerca al Ecuador, ¿no? Y por lo tanto, según el movimiento de traslación, ¿no? Esas zonas, como son de mayor alcance, ¿no? O sea, son más grandes, ¿no? El calor, ¿no? Va a llegar con más fuerza, o sea, son zonas de calor, ¿no? Zonas de temperatura tropical, ¿no? Donde hay abundante temperatura, ¿no? Y debido a eso también hay precipitaciones, lluvias, ¿no? En cambio, esta parte son las zonas térmicas, ¿no? Zonas de calor. Aquí encontramos al trópico de Cáncer, ¿no? Y trópico de Capricornio, ¿ya? Son zonas cálidas, ¿no? Entonces, con el movimiento de traslación, estas zonas, gracias a ese movimiento, ¿no? Una consecuencia, ¿no? Cuando la Tierra gira, van cambiando rápidamente estas zonas. En cambio, entre estas zonas, como ya lo dijimos, tenemos la zona tropical. La zona tropical, donde está el trópico de Cáncer y Capricornio, ¿no? Encontramos también las zonas polares o glaciales. Estas zonas se encuentran en las líneas del círculo polar ártico y antártico, en los extremos del planeta. Y luego tenemos aquí las zonas templadas. Las zonas templadas vienen a ser zonas que están al medio, entre los trópicos, ¿no? Y las líneas del círculo polar ártico. ¿Ya? ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? ¿Hasta acá hay preguntas? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? A ver. Sí, tres. Vamos con los corales. Aquí necesitamos a ver. Cáceres. ¿Estás aquí, Cáceres? Cáceres. ¿Aló, Cáceres? Sí, profesor. Dime el nombre de las zonas tropicales. A ver. Nombre de las zonas tropicales. Cáceres a la una. Cáceres a las dos. Cáceres a las tres. A ver, tu respuesta, Cáceres. Tu respuesta son dos zonas. A Cáceres, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Ya, son dos zonas. Entonces,
vamos aquí con Yesarín. A ver, Yesarín. ¿Estás aquí, Yesarín? ¿Yesarín? Sí, profesor, sí. A ver, ¿cuáles son las dos zonas polares? A ver, ¿qué se mencionó? A ver, ¿cuáles son las dos zonas polares que se mencionó, Yesarín? Donde hace frío. A ver, Yesarín. A ver. ¿Yesarín, a la una? ¿Frío glacial? No, es el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. ¿Ya, Yesarín? Conserva tu nota. Ahora sí. Seguimos aquí. A ver. Contreras, ¿ya llegó? Contreras. Presente. A ver, Contreras. Llegó tu momento, Contreras. La pregunta es la siguiente, Contreras. A ver. Mencióname, Contreras, ¿no? ¿Cuál es el nombre de las zonas tropicales y las zonas polares? A ver, ¿cuáles son? A ver, Tórrida. Ah. Tórrida. Ya. ¿Y en polares frío y glaciar? No. A ver, tenemos, las zonas son Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, Círculo Polar Ártico y Círculo Polar Antártico. ¿Ya? Esas son las cuatro zonas, Contreras. Ya. Seguimos, a ver. Seguimos aquí. A ver. Tenemos aquí otra característica, ¿no? Que tenemos. Otra parte que hemos visto es la siguiente. Hemos visto, ¿no?, una característica del movimiento, el perihelo. ¿Ya? Esto que está aquí es el perihelo. ¿Ya? Y el perihelo nos dice que es la etapa, ¿no?, o el momento, más que todo, más preciso, es el momento donde la Tierra está cerca, lo más cerca al Sol. El perihelo, ¿no? Cuando la Tierra está más cerca al Sol. ¿Ya? ¿Hasta acá hay una pregunta, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Ya? Perihelo es cuando la Tierra está más cerca al Sol. ¿Ya? Es el momento cuando la Tierra alcanza su máxima proximidad, o sea, está cerca. Se le llama perihelo, ¿no? Esa es otra característica del movimiento de traslación. En cambio, su contraparte, ¿no?, el afelio, pueden ver acá, afelio, ¿no?, el afelio, ¿no?, es lo contrario, ¿no? Si el afelio es cuando el sol está, la Tierra está lo más cercano al Sol, el afelio es cuando la Tierra está lo más lejos del Sol. ¿Ya?
¿Hasta acá todo claro, chicos? ¿Todo claro hasta aquí? Ya. Ahora. Sí, profesor. Vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas. Vamos con a ver. Espérate, nos falta uno más. Claro, nos falta uno más. A ver. Luego tenemos aquí otra característica, ¿no? Movimiento. Es la órbita. La órbita que sigue este movimiento. ¿Ya? Este movimiento es, bueno, ¿qué puedo hacer? Es elíptica, la órbita. La órbita es el camino, ¿ya? La órbita es el camino que sigue el Sol, el de la Tierra, diré, cuando da el movimiento de traslación. Pero esta órbita es de tipo elíptico. Ya va así, ya, eso se llama órbita elíptica. ¿Ya? Y luego tenemos aquí también que con esos tres. Vamos con esos tres. ¿Ya? Vamos a preguntar a Diana Paola. ¿Estás aquí, Diana? Diana Paola. Diana Paola a la una. Diana Paola a las dos. Diana Paola a las tres. No ha venido Diana Paola. Diana Paola no ha venido. A ver. Vamos a ver aquí en lo que estamos aquí. A ver. Jefferson, ¿estás aquí, Jefferson? Sí, acá. Ah, Jefferson, a ver. Jefferson, ¿en qué consiste el afelio? A ver, aquí está. ¿Qué consiste el afelio? Esto que está acá. A ver, ¿y estas son? ¿En qué consiste el afelio? Jefferson, a la una. La Tierra llega a su máxima lejanía al Sol. ¿Cómo? La Tierra llega a su máxima lejanía al Sol. Exactamente, ¿no? La Tierra llega a su máxima lejanía al Sol, exactamente bien. ¿Has recuperado tu nota? ¿Dónde estás? Vamos a cambiar tu nota, hijo. Un comentario para. Sí, ya recuperaste tu nota de 5-15. Ya está. Felicidades por ti, hijo. Ya. Bueno, sí. Vamos al siguiente. A ver. ¿Wanduco está? ¿Ha venido Wanduco? Carlos Wanduco. Carlos Wanduco a la una. Carlos Wanduco a las dos. Carlos Wanduco a las tres. No está. No está Carlos Wanduco. A ver. Continuamos. A ver. Minaya. Cristian Minaya. A ver, Cristian. Llegó tu momento, Cristian. ¿Estás ahí, Cristian? ¿Lo, Cristian? Sí, profesor. Ya está. A ver. ¿En qué consiste el movimiento? ¿En qué consiste la característica perihelio? Perihelio. Esto que está acá. ¿En qué consiste esta característica? Esta. Perihelio. A ver. ¿En qué consiste? A ver. Cristian Minaya a la una. Cristian Minaya a las dos. Tiene que ver con el movimiento de. ¿Cómo? El movimiento. No, no, pero es una característica, ya, que tiene el movimiento de traslación, pero ¿en qué consiste esta característica?
A ver. ¿Tiene que ver con el cambio de estaciones? No, esta característica, ¿ya? Consiste en que la Tierra está cerca al Sol. Está lo más próximo del Sol, ¿ya? Este, Minaya. ¿Ya? A ver, vamos a continuar. Si no, se nos va la hora. A ver. Ya, a ver. Yaxel Pinares, ¿estás aquí, Yaxel? Sí, profesor. La pregunta es, ¿qué es la órbita y cuál es el tipo de órbita que se da, que tiene la Tierra alrededor del Sol? A ver. Pinares a la una. Pinares a las dos. Pinares a las tres. ¿Tiene la respuesta, Pinares? A ver, Pinares. No, profesor. La órbita, Pinares, es el camino, ¿ya?, que la Tierra recorre alrededor del Sol. ¿No? Es el camino. Y el tipo de él. Nosotros, el planeta, tiene la, o todos los planetas tienen este, la órbita elíptica. ¿Ya? La órbita elíptica. Ya, ya, creo que ya te falta uno más. A ver. A ver. Ya. Entonces estamos viendo, ¿no? Y hemos visto lo que es zonas térmicas, perihelio, órbita, afelio, ¿no? Ahora, vemos aquí que también nos dice otra característica, ¿ya?, que nos dice que el giro. ¿Cuál es el giro? El giro, acá, el giro, ¿no?, significa la dirección que recorre la órbita, el movimiento de traslación. En este caso es de oeste a este, ¿no? Y al ser este movimiento, esta dirección de este a oeste, eso quiere decir que es un movimiento antihorario. ¿No? Tiene un sentido antihorario. Solamente lo que le he puesto. ¿Dónde estás? Ahí está, grandote. O sea que es de sentido antihorario. ¿Ya? Y luego la duración, ¿no? La duración, ya sabemos que son 365 días, no, 365 días con 5 horas, 47, 48 minutos y 45,8 segundos, ¿no? En primaria lo redondean de frente a 45, ¿no? Pero para ser más preciso es 45,8 segundos. Esa es la duración de la Tierra, ¿no? 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,8 segundos. Es el movimiento de traslación. ¿Ya? ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? ¿Hay una pregunta? No. Todo bien. A ver. Cuando te dicen aquí, ya, ya creo que hemos visto todo. No, sí. Vamos a la pregunta. ¿Qué más falta?
10 minutos. Hasta 10 minutos. ¿Ya? Entonces vamos a explicar. Al menos ya tomé horarios de los que faltan. Los que falten ya será para la próxima clase, pues. ¿No? Y tú puedes ver aquí. Ya se le ha dado la segunda oportunidad, ¿no? Vemos que todavía nos falta a Luana. Será para la próxima clase, Luana. ¿Ya? Entonces vamos con el tema, pues. La próxima clase va a haber una práctica de esto, ¿ya? Porque no hay tiempo ahorita. Vamos a quitar esta parte, ¿no? ¿Ya? Acuérdense bien, a la próxima clase hay una práctica de esto nada más. ¿Ya? Lo dice aquí, movimiento de traslación, describe una trayectoria elíptica, ¿no? ¿Cuánto dura esta trayectoria? 930 millones de años nada más. Características, ¿no? Forma elíptica. Ya lo hemos visto cómo es la forma elíptica, ¿no? La velocidad, 29.79 kilómetros o redondeado a 35 kilómetros por segundo. Pero eso depende ya de aquí, ¿no? La distancia del Sol, ¿no?, a la Tierra es 150 millones de kilómetros. Y como ya hemos visto, ¿no?, el sentido, la dirección de este movimiento de traslación es de sentido de oeste a este, lo cual es sentido antihorario. ¿Ya? Eso también le hemos explicado, le hemos tomado horario. Ahora, entonces aquí tenemos una de las consecuencias, ¿no?, el perihelo, ¿no?, que es cuando la Tierra está lo más próxima al Sol, o sea, cerca al Sol. Y el afelio es lo contrario, es cuando está lejos del Sol. ¿Ya? Dice, el perihelo, ¿no?, solamente dura el primero de enero. O sea, el primero de enero, ¿no?, es cuando la Tierra está lo más lejos del Sol. En el afelio, no, es en julio. En julio es cuando pasa este efecto. ¿Ya? Entonces, luego, tenemos acá. Tierra y Sol se encuentran en el perihelo, a esta distancia, ¿no? Y en el afelio también está a distancia. ¿Ya? Consecuencias, ¿no? El año terrestre, con los 365 días, con 5 horas, 48 minutos y 45.8 segundos, ¿no? Las estaciones, ¿no?, dice la Tierra, recorre la cuarta parte de la órbita, y cada cuarta parte es una estación, ¿no? Causa de las estaciones, ¿no? La forma esférica, ¿no?, el movimiento de traslación también es otra causa de las estaciones, y la inclinación del eje terrestre, ¿no? Esas son las consecuencias que en algunos lugares haya más bolsito, frío, ¿no?, templado, ¿no? Características de las estaciones. Siempre están opuestas al hemisferio, opuestas por el hemisferio. Son cíclicas, ¿no? Pues cada estación cumple cierto tiempo de duración. Se le llama cíclicas cuando tienen un periodo, digamos, ¿no?, 60 días, ¿no?, 90 días, ¿no?, exacto, ¿no? Dice, el cambio aparente, ¿no?, el cambio aparente del tamaño del Sol, ¿no?, con el transcurso, la consecuencia, ¿no?, que tú lo ves un poquito más grande, más chiquito, y la existencia de zonas térmicas, creo que si no va a alcanzar el tiempo, la existencia de zonas térmicas, ¿no?, vamos acá, la zona tropical, desde el Ecuador hasta los trópicos. Hemos visto los dos trópicos, trópico de Cáncer y Capricornio, ¿no? Las temperaturas aquí son elevadas, abundante precipitación debido al ciclo del agua, acuerdo del ciclo del agua, ¿no? Reina un verano perpetuo de calor,
Y las zonas templadas, no, es lo contrario, ¿no? Son temperaturas es intermedia, están entre los trópicos y los círculos polares, ¿ya? La zona polar, fría o glacial, dicen, se presenta solo en dos estaciones, invierno y en verano, ¿no? Duran 6 meses cada una de ellas, ¿no? Condiciones climáticas muy severas, desde frío, 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 ¿no? En esta zona, nosotros no estamos en la zona polar, ¿no? Comprendida entre los polos geográficos, ¿no? Esas son las zonas. Vayan a abrir su data college, chicos. Si nos sacan el tiempo, tenemos 6 minutos. No podría hablar, pero espero que. No, no te preocupes. Ya, ahora sí, chicos, el data college. Vayan a abrir su data college, todavía tenemos 6 minutos. No. A ver. Vayan a ver su data college, jóvenes. ¿Ya? Bueno, yo esta parte te va a ayudar un poquito en tu examen. ¿Ya? Ahora sí. Voy a ver los protocolos, chicos. Nos vamos a cursos. Quinto de secundaria. Nos vamos a geografía. Vamos a ir. Que vayan esperando. Bien, yo activo la práctica. No me han hecho acordar que en tutoría iba a tomar práctica. Tienen 1 minuto y medio para entrar los que tienen mal en internet. Ya saben, ya. Ya, a ver si está. No, pero todavía no pueden entrar. Falta 1 minuto, chicos. Ya los que tienen mal en internet un poquito lento. Ya saben, ¿no? Las indicaciones respectivas, ¿no? Las tildaciones, todo con minúscula. Y si hay huecos, coloca la palabra, luego la coma, sin dejar espacio, se escribe. Ya. Falta todavía. Ya está mañanado, ya falta segundo, ya. Tú tienes que, ya debe estar, ya lo puedes ver, ya lo debes ver, ya. Ya lo debes ver. Ya, pero todavía no puedes entrar porque está programado para a 9:39 y termina a las 9:44, ¿no? Hemos tomado los orales, faltan, creo que 3 alumnos faltaban tomar. Los demás alumnos no se preocupen, ya si no se tomó los orales, la próxima clase se le va a tomar, ¿ya? Acá tenemos a Luana. Tenemos aquí a Carlos Huánuco, ¿no? Son los dos, colocarlos, porque no han ido, se les puede dar una oportunidad más, ¿no? Porque si hubieran terminado con todos, ya no tendría oportunidad. Así que díganle a Carlos que le. Ya pueden entrar, ¿ah? ¿Eh? Díganle a Carlos que le puede agradecer a los compañeros de Luana que no se le pudo tomar el oral, ¿no? Y ya, pues. Profe, yo vine tarde. ¿Qué? Yo vine tarde. ¿Apellido? No, pero a ver. Solamente que los orales se están tomando aquellos alumnos que van haciendo tu práctica, que el sexto oral fallaron, ¿entiendes? ¿Entiendes? No sé si me entiendas. No. Yo sí entiendo. El sexto oral, ¿no? Algunos respondieron. Ellos no les he tomado oral. Solamente les he tomado oral a aquellos que salieron mal, ¿no? Y si recuperaron o no recuperaron,